Tengo un depósito de agua. Saco 2/5. ¿Vale? 2/5. Y luego, de lo que queda, saco 3/4. Y todavía me quedan 15 litros. ¿De cuánto era el depósito? Toma. Este es el mejor que hay. 15 litros. ¿De cuánto es el depósito? No. No. Hay que ir pasito a paso. Primero tengo un depósito. Le quito 2/5. ¿Cuánto me queda? Si tú divides algo en 5 partes y te quita 2 partes, ¿cuántas partes te quedan? No es tan difícil. Si tú divides algo en 5 partes y quitas 2 partes, ¿cuántas partes te quedan? Ya está, y yo tan difícil no es. No es tan difícil, solo hay que pensar un poquito. Si divido algo en 5 partes, le quito 2 partes, me quedan 3 partes. Ahora, de lo que me queda, saco 3/4. Es decir, que saco 3/4 de 3/5, que es lo que me queda. Y esto es 9 partido 20. Entonces, de lo que me quedaba antes, que eran 3/5, le tengo que quitar 9/20. Dios. O sea que al final me quedan 3/20. De lo que me quedaba, he sacado 9/20, me quedan 3/20. Y ahora viene la parte que a mí me gusta. ¿Esto lo habéis pillado, no? Porque todavía no está con las operaciones. Ahora, 3/20 son 15 litros. ¿Cómo calculo el total? Dime, Paula. Es justo lo contrario, siempre igual. Te dan la parte. Tú tienes un depósito, lo divides en 20 trozos. Lo divides en 20 trozos. Y 3 trozos son 15 litros. Entonces, ¿cuántos litros tiene cada trozo? 5. ¿Y cuántos trozos hay en total? Entonces, ¿cuántos litros hay en total? Cuando hay que calcular el total a partir de la parte, se multiplica el número por la inversa de la fracción. Sería 20 partido 3 por 15. ¿Por qué? Porque 15 entre 3, calculo lo que tiene una parte, que es 5. Y 20 por 5 es 100, que es lo que tiene en total el depósito.